La danza y el folclore se toman Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre, con motivo del segundo Festival Nacional e Internacional de Danzas por Parejas Conectados por el Folclore, una iniciativa del Programa de Licenciatura en Artes del Instituto Universitario de La Paz y el grupo Danzas Yuma. Es un evento que se organiza a partir desde el 2021, cuando aún nos encontramos en pandemia, porque encontramos la necesidad de que en Barranca Bermeja existiera un evento que reuniera y convocara a diferentes agrupaciones del país que vinieran a visitarnos a la Bella Hija del Sol, que trajeran sus muestras tradicionales de las danzas folclóricas que hacen parte de su tradición. Bailarines de diferentes partes del país estarán presentes en este importante evento cultural, presentando muestras de sus danzas tradicionales. Estarán 5 parejas de diferentes partes del país visitándonos. Primeramente hicimos la invitación al departamento de Magdalena, desde Ciénega Magdalena esperamos que la agrupación Trienia nos acompañe, desde el eje cafetero, desde el interior del país, desde Funza, Cundinamarca, desde el Valle del Cauca, desde la ciudad de Cali, desde los Llanos Orientales, son 5 agrupaciones que nos estarán acompañándonos. Durante estos 4 días las actividades serán variadas para que todo el público disfrute. El 13 estaremos en la bienvenida y el recibimiento de las parejas aquí en Barranca. Luego tendremos la noche de gala, la cual será en el Club Infantas a las 7 de la noche, la cual están todos cordialmente invitados para que vayan, es un evento abierto al público. El día 14 estaremos en el Centro Cultural Horizonte a las 7 de la noche y en el resto del día estaremos en nuestra universidad, el Instituto Universitario de La Paz, compartiendo saberes, realizando talleres. El día domingo tenemos el cierre y la clausura de nuestro festival. Será en el Centro Comercial San Silvestre a partir de las 3 de la tarde. La invitación es para toda la comunidad barranqueña a que no se pierda del 13 al 16 de octubre de este festival y disfrute de este gran evento que busca compartir saberes y enriquecer culturalmente a todos los asistentes.